tal soy Iván Carrillo, bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. El espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI. Desde 1947, los científicos atómicos de la Universidad de Chicago mueven las manecillas del llamado reloj del apocalipsis. Un simbólico mecanismo de los peligros nucleares, ambientales y tecnológicos que acechan al mundo. Este año, el reloj avanzó sus manecillas al punto más crítico en la historia, marcando dos minutos y medio para la medianoche. ¿La razón? Las políticas ambientales y armamentistas del presidente Trump. Sí, por desgracia, las armas nucleares son un tema vivo en la agenda del siglo XXI.

es una organización integrada por 468 organizaciones no gubernamentales de 101 países, con presencia en todo el mundo y con sede principal en Ginebra. La organización recibe el premio por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas del uso de armas nucleares y por sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de ese tipo de armas. El Premio Nobel de la Paz 2016 fue entregado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por el acuerdo de paz alcanzado entre su gobierno y las FAR. Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por 9 millones de coronas suecas, 1,1 millones de dólares, cantidad que se reparte si hay más de un ganador en la misma categoría. La ceremonia de entrega tiene lugar el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, Notimex. De Humani Corporis Fabrica. O sobre la estructura del cuerpo, se titulan los siete volúmenes que en 1543 revolucionaron la anatomía y la medicina. Su autor, Andrés Basalio, dedicó este gran tratado al rey Carlos V. En la actualidad, los materiales didácticos siguen siendo fundamentales para aprender cómo funciona el cuerpo humano. Vamos a la Argentina. Este esqueleto, llamado SAM, es la estrella de un nuevo laboratorio de morfofisiología inaugurado recientemente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina. Se trata de un moderno laboratorio de morfofisiología en donde los estudiantes de la flamante carrera de medicina podrán realizar sus prácticas profesionales. ...es un laboratorio creado para los estudiantes de primer año... ...que tiene como finalidad que aprendan acá... ...las particularidades de la anatomía normal, el cuerpo... ...y algunas cuestiones de su funcionamiento ¿no?... ...para ello sea, lo que ustedes están viendo es una compra... ...que hizo la universidad de varios millones de pesos... ...tecnología de última generación, traído de Estados Unidos... ...son muñecos que son articulables, desarmables, lavables... ...que no son tóxicos y además que están con colores que nos permiten trabajar por planos, los distintos órganos, los órganos que son pequeños están ampliados a 7, 8 veces su tamaño normal, lo que facilita el aprendizaje, se pueden dividir en varias partes. Este laboratorio es una primera etapa también de digamos otros laboratorios que la carrera tiene previsto con distinta complejidad para ser usado en años superiores. Los estudiantes de primer año de la carrera con mucha expectativa y entusiasmo ya pudieron encontrarse con Sam y el resto de los materiales de este nuevo y moderno laboratorio. El suelo es por principio el sitio donde van a parar gran parte de los desechos sólidos y líquidos de cualquier actividad humana. En particular, algunas actividades industriales como la minería han generado durante décadas contaminantes peligrosos envenenando no solo la tierra, sino también el agua y poniendo en peligro la salud de las poblaciones aledañas. ¿Es posible detener y revertir este daño? Vean esta historia en México. La antigua planta de cobre industrial minera México en San Luis Potosí generó residuos contaminantes durante casi 100 años, poniendo en riesgo la salud humana debido a las altas concentraciones de plomo, cadmio y arsénico en el suelo siendo este último componente el más peligroso y este es el más mal portado es el que hizo problemas en la india sí es el que nos envenena porque tiene mucha afinidad con nuestras proteínas ahora la zona está limpia gracias a una metodología innovadora que evitó propagar la contaminación y abarató los costos transportando el material contaminado dentro del mismo complejo transformándolo en una pirámide que con la estabilización química apropiada forma parte del paisaje natural sin riesgo alguno. Actualmente, por ejemplo, se monitorea calidad de aire, calidad de suelo, calidad del agua. Eh, se perforaron pozos subterráneos para ver eh, la calidad del agua subterránea, porque si nosotros decimos que esto es seguro, entonces la calidad del agua subterránea pues debe de conservarse, ¿no? Laboratorios aprobados por la Profepa realizaron el muestreo final y los resultados indican que las concentraciones de contaminantes son incluso más bajas que las autorizadas. Actualmente, el grupo de investigadores está iniciando un proyecto similar en Tasco Guerrero y fueron invitados a otras plantas en Coahuila para valorar si es posible aplicar una metodología similar según las particularidades del lugar. Esto es lo que se llama un traje hecho a la medida. Con información de Belén Álvarez de UNAM para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Internet de las Cosas. Solemos asociar este concepto al control inteligente de los electrodomésticos a través de la red. No obstante, la verdadera revolución parece estarse dando fuera de nuestros hogares y en áreas menos evidentes en nuestro día a día. Mencionemos como ejemplo la atención hospitalaria o el control de la infraestructura urbana. Vamos a Brasil. Un bisturí con radar, un casco de obra que obliga a cumplir todas las medidas de seguridad, reconocimiento facial para realizar un pago y drones que fumigan. La revolución tecnológica se toma el FutureCon 2017, una de las mayores ferias del sector en Latinoamérica que se celebra estos días en Sao Paulo. Rafaela Mancilla, arquitecta de Internet de las Cosas en Logicalis, muestra este dron equipado con una cámara térmica capaz de cartografiar una plantación y avisar de alteraciones en su suelo, del crecimiento del cultivo, así como de posibles plagas aún no detectadas por el ojo humano. Este dron trae una imagen que tratamos en nuestra plataforma que hace todos los análisis y obtenemos una información como por ejemplo si es necesario uno u otro fertilizante, explica. En el área de la salud hay avances en la depuración de los análisis de sangre, cuyos resultados se conocerán de manera instantánea, así como en los instrumentos de quirófano. Lucas Pins, director de tecnología de Logicalis, explica que los hospitales pierden mucho en equipamiento y tienen costes de esterilización para los utensilios de cirugía, por ejemplo, muy altos. Para ello, junto con un socio, desarrolló un dispositivo minúsculo acoplado a la propia herramienta. El objetivo es que algo tan inocente como una gasa o unas pinzas nunca más se olviden en el interior de un cuerpo recién operado, ya que este mecanismo permitirá su seguimiento y comunicará si fue usado durante la intervención o no. Quizá el avance más próximo en aterrizar en nuestro día a día será el uso del reconocimiento facial como contraseña para realizar diversas actividades, desde hacer el registro en el aeropuerto hasta autorizar el pago de una compra. El consumidor es reconocido en una tienda y a partir de su experiencia de compra anterior, se le ofrecen una serie de productos que puede seleccionar desde una gran pantalla, puntualiza a Cristiano Blanes, gerente de soluciones públicas de NEC Latinoamérica. El pago también se haría por medio del reconocimiento facial con tan solo posicionarse delante de una pantalla. Y es que ya nada ni nadie se escapa de la revolución tecnológica. Las ondas gravitacionales describen una distorsión del espacio-tiempo como consecuencia de una fusión de agujeros negros. La importancia de comprobar la existencia de este fenómeno es que son una predicción de la teoría general de la relatividad de Einstein y por lo tanto una clave para entender cómo funciona nuestro universo. Como usted sabe, este mes se entregan los premios Nobel, el mayor reconocimiento que existe en nuestro planeta, y la Academia de Suecia acaba de reconocer a las mentes detrás del hallazgo de las ondas gravitacionales. El Premio Nobel de Física 2017 es compartido por tres científicos. Anunció este martes la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo. Los galardonados son Rainer Weiss de Alemania y los estadounidenses Barry C. Barish y Kip S. Thorne. Quienes lograron realizar la primera medición de las ondas gravitatorias luego de cuatro décadas de esfuerzo. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física 2017 con una mitad a Rainer Weiss y la otra mitad a Barry C. Barish y Kip S. Thorne, todos ellos miembros de la colaboración LIGO-Virgo. La decisión de la Academia se da por las contribuciones decisivas para el detector LIGO y la observación de las ondas gravitatorias. LIGO, el Observador de Ondas Gravitatorias del Interferómetro Láser, es un proyecto colaborativo de más de mil investigadores de más de 20 países. Juntos han realizado una visión que tiene casi 50 años. La gente ya sabe que las ondas gravitacionales existen. Sin embargo, es la primera vez que se observaron en 2015. Es un hito, abrir una ventana al universo desconocido, un amanecer para la astronomía gravitacional de las ondas. En entrevista telefónica, Rainer Weiss dijo que se sentía muy emocionado de que haya funcionado al final, en lo que fue una experiencia maravillosa. El descubrimiento ha añadido nuevos conocimientos y abrirá una nueva ciencia de la comprensión de nuestro universo. Hay una gran cantidad de cosas que descubrir en el universo, que irradian las ondas gravitatorias. Los agujeros negros son probablemente la fuente más fuerte, pero hay muchos otros, por ejemplo, las estrellas de neutrones. ¿Qué ahora son estrellas que todavía no son agujeros negros? Hasta el momento, todo tipo de radiación electromagnética y partículas como rayos cósmicos o neutrinos se han utilizado para explorar el universo. Sin embargo, las ondas gravitacionales son testimonio directo de las interrupciones en el espacio-tiempo en sí. Esto es algo completamente nuevo y diferente, abriendo mundos no vistos. Con información de la oficina en Estocolmo, Suecia, Noticias Xinhua. Está usted viendo NSC, el noticiero científico y cultural iberoamericano. Volvemos en un minuto. Publicado en 1975, Muerte al filo de la obsidiana fue el primero de muchos libros que ha publicado el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. El conjunto de su obra nos ha permitido, entre otras muchas ideas, conocer el concepto de vida y muerte de los pueblos mesoamericanos, un tema que él mismo ha dicho le apasiona a tal grado que podría ser materia de estudio para un psicoanalista. Una más de las anécdotas de este académico mexicano que ahora es reconocido por una de las universidades más importantes del mundo. El Museo Nacional de Antropología y la Universidad de Harvard fortalecen su cooperación al establecer la cátedra Eduardo Matos Moctezuma. Con la ayuda del David Rockefeller Center for Latin American Studies, se honra al arqueólogo más importante de México. Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Brindó la conferencia inaugural de la cátedra en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México, cuando comentó sus inicios en arqueología, sus primeros maestros y su trabajo en el Templo Mayor desde 1968. De inmediato acudí con mi amigo cuyo libro me había hecho tomar la decisión y le comenté lo ocurrido. Sus palabras de respuesta fueron definitivas para, para perseverar en mi determinación. Me dijo, mira, Puede que te mueras de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. Aquellas palabras las he repetido muchas veces a jóvenes que se acercan a preguntarme sobre su deseo de estudiar arqueología, pero sus padres le dicen lo mismo que yo escuché allá por 1958. Como pueden comprobar, no me he muerto por el momento. La cátedra es la primera que se da en honor a un mexicano. En los casi 400 años de historia de la Universidad de Harvard y hace honor a la excelencia de la arqueología mexicana. Se llevará a cabo a lo largo de cinco años y será presentada en diferentes fechas por diferentes conferencistas y el mismo profesor Matos. Durante la conferencia fue exhibida la obra plástica El Caballero Águila, símbolo de la Cátedra Matos, hecha por el artista mexicoamericano George Yepes, el cual muestra imágenes relacionadas al trabajo de Eduardo Matos en el Templo Mayor, como la piedra Coyolxauhqui. Icono del origen de las excavaciones por décadas en el Templo Mayor. Al final de la conferencia se inauguró una exposición curada por el mismo arqueólogo Eduardo Matos, de nombre Voces de Barro, dividida en las secciones de la vida y la muerte. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Una de las manifestaciones más evidentes de cómo nuestro organismo se adapta a los ciclos naturales es el llamado jet lag. Ese malestar que ocurre a los viajeros por la brusca alteración de la fase noche-día tras un vuelo que cruza varios meridianos. Continuando con la entrega de premios Nobel de este año, permítanme comentarle que el hallazgo del mecanismo molecular de los llamados ciclos circadianos ha sido reconocido con este galardón. Los estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosbass y Michael Young han sido galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2017 por sus descubrimientos en los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, tal y como anunció la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. Los galardonados han explicado cómo plantas, animales y humanos han adaptado su ritmo biológico para sincronizarlo con las rotaciones de la Tierra, lo que se entiende como el reloj biológico y que se aplica tanto en el jet lag que producen los viajes transatlánticos como la función clorofílica de las plantas. Este reloj adapta nuestra fisiología de forma drástica a las distintas fases del día, al denominado ciclo circadiano, regulando desde la conducta a los niveles hormonales, la temperatura corporal o el metabolismo, tal y como explicamos el jurado. Los galardonados lograron aislar el gen que controla el ritmo biológico diario al codificar una proteína que se acumula en las células durante la noche y se degrada durante el día e identificaron componentes adicionales de las proteínas que influyen en el reloj interno de las células. La dotación del premio es de algo más de un millón de dólares a repartir entre los galardonados y en una ceremonia que se celebrará el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Nobel, en una doble ceremonia en Estocolmo y en el ayuntamiento de Oslo, ciudad en la que se entrega el Premio Nobel de la Paz. Uno de los ecosistemas más diversos y bellos son los arrecifes coralinos. Estas barreras protegen a las costas de la erosión y sirven de hogar a muchas especies marinas. No obstante, son de una gran fragilidad y aunque casi nunca los vemos, están amenazados por la acidificación de los mares, la pesca intensiva, las especies invasoras y también por la exploración petrolera. Vamos a Brasil. Un mensaje de la ONG Greenpeace para los empleados de la petrolera francesa Total. Funcionarios, no dejen que su empresa destruya los corales de la Amazonía. La ONG ambientalista advierte que un banco de coral descubierto en la Amazonía en 2016 corre peligro ante proyectos de la petrolera. Esta protesta pacífica frente a la sede de Total en Brasil, aquí en Río de Janeiro, es para exigir una vez más que la empresa abandone sus planes de explotar petróleo en la desembocadura del río Amazonas, muy cerca de los corales de la Amazonía, un bioma único, intacto, recién encontrado para el mundo y que ya está amenazado. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente rechazó esta semana un estudio ambiental de Total para buscar petróleo en la desembocadura del río Amazonas y amenazó con poner fin al proceso de autorización si no obtiene garantías sobre el impacto de la prospección en la barrera de coral. Gran parte de la actividad científica tiene su fundamento en la observación minuciosa y metodológica de los objetos de estudio. Para llevarla a cabo es necesario acompañarse de la tecnología. Por ejemplo, el estudio de las bacterias no comenzó hasta que el holandés Anton van Leeuwenhoek observó con microscopios de fabricación propia los protozoos, bacterias y glóbulos rojos. Fue el comienzo de una aventura en el mundo diminuto que en pleno siglo XXI sigue dando frutos. El Nobel de Química de este año es para. Veamos lo siguiente. Tres científicos comparten el Premio Nobel de Química 2017, anunció el miércoles la Real Academia Sueca de Ciencias. La invención científica de este año nos permite ver las moléculas dentro de las células y cómo interactúan, y en el futuro podremos ver los procesos de cómo se mueven las estructuras de las moléculas. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido conceder el Premio Nobel de Química 2017 conjuntamente a Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard Henderson. Así como la cita de la Academia para el desarrollo de la microscopía crioelectrónica para la determinación de estructuras de alta resolución de biomoléculas en solución. En 1990, Richard Henderson, oriundo de Edimburgo, Escocia, logró utilizar un microscopio electrónico para generar una imagen tridimensional de una proteína a resolución atómica. Este avance demostró el potencial de la tecnología. Jacques Dubochet, de Aigle, Suiza, añadió agua a la microscopía electrónica. A principios de los años 80 consiguió vitrificar el agua, enfriando agua tan rápidamente que se solidificó en su forma líquida alrededor de una muestra biológica, permitiendo que las biomoléculas conservaran su forma natural incluso en el vacío. En entrevista telefónica, Joachim Frank, nacido en Siegen, Alemania, dijo que no importa que se despertara temprano para conocer la noticia del premio. Estaba muy abrumado, es una noticia maravillosa. Yo estaba totalmente abrumado. Pensé que el premio Nobel era arcaico, porque hay tantas innovaciones y descubrimientos que suceden casi todos los días. Por lo tanto, yo estoy en cierto modo sin palabras. Diría que es una noticia maravillosa y me lo repito a mí mismo. Los investigadores ahora pueden congelar biomoléculas en movimiento y visualizar procesos que nunca antes habían visto lo que es decisivo tanto para la comprensión básica de la química de la vida como para el desarrollo de productos farmacéuticos. El desarrollo de la microscopía acroelectrónica, que simplifica y mejora la formación de imágenes de biomoléculas, ha llevado la bioquímica a una nueva era. Con información de la oficina en Estocolmo, Suecia, Noticias Xinhua. Usted sabe qué son los cannabinoides? Hablamos del principal ingrediente psicoactivo de la marihuana, responsable de la alteración de la mente en el consumo de esta sustancia y también poseedor de sus propiedades curativas. Para confirmar sus múltiples usos benéficos, la ciencia necesita indagar más y por eso tanto pacientes como familiares exigen la legalización de la planta con fines terapéuticos. Vamos a Chile. En el marco del tercer seminario internacional de cannabis medicinal en Santiago de Chile, decenas de científicos reafirmaron que el uso de la marihuana con fines terapéuticos es eficaz. Así lo explicó Ana María Gasmuri, presidenta de la Fundación Daya. Esto tiene que ver, por supuesto, que en la implementación y la educación comunitaria y la educación médica en relación al uso del cannabis medicinal. Por lo tanto, esta primera jornada que es en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile es eh, justamente para profesionales de la salud con un acreditivo académico, el primero que se hace de ese tipo en nuestro país, y es muy importante porque una de las... El seminario que busca que profesionales de la salud estén capacitados con respecto al cannabis y sus usos medicinales se ha vuelto un foco de educación en el Cono Sur. Este seminario se ha transformado en un foco en el Cono Sur de aprendizaje, conocimiento y también de, de lucha por los derechos ¿cierto? de los usuarios medicinales de cannabis y de los, y de los médicos comprometidos también en ese proceso. Perfecto. Se calcula que en el país suramericano hay más de 200.000 personas que utilizan marihuana medicinal como tratamiento a enfermedades como la epilepsia, el cáncer, las depresiones, la anorexia o la artritis, entre muchas otras. De acuerdo a una encuesta realizada este año por la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Londres, Chile es el país de Latinoamérica que más consume marihuana con una ley que ampara el cultivo de la planta para su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus contenidos, sistemas, canales, plataformas web y perfiles en redes sociales hacen posible la producción, transmisión y difusión de este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, F, Notimex, Xingua y al servicio informativo Douchevelle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticias.com ncc.com y a utilizar nuestra aplicación para dispositivos móviles. La próxima semana, más información científica y cultural.